Bueno, listo. Entonces seguimos. Ya acabamos de hacer la multiplicación. ¿De qué? De. Ahorita multiplicamos este por este, que es lo que tienen acá, x más 3 por esto. Nos dio este resultado y miramos que, bueno, el resultado de multiplicar todos, ¿no? Uno a uno, ¿no? Multiplico y dos, salieron todos estos números, pero miramos que habían algunos que se pudieron sumar, ¿no? Entonces nos dio como resultado final esto, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer en este momento es multiplicar este x menos 3 por este 2x a la 2 más 5x menos 3. Que son los que ustedes miran acá, x menos 3 por 2x a la 2 más 5x menos 3. Listo. Arranquemos entonces. ¿Cómo es que hicimos eso ahorita? Entonces empezamos con el que está aquí. Y multiplicamos por 2x a la 2. Entonces, x por 2x a la 2 le da 2x a la 3. ¿Cierto? Listo. Ahora, ese mismo x multiplica a este 5x, ¿no? Entonces, x por 5x le da 5x a la 2, ¿no? Y este mismo x multiplica a este 3, entonces queda x por 3, entonces queda menos 3x, ¿no? Ahí está. Y como dijo su compañero Aparrado, dice ahora se repite lo mismo con el 3. Ojo porque este menos 3, este 3 ya es negativo, entonces este 3 va a cambiar los signos. Entonces fíjense y verá que menos 3 con 2x a la 2. Entonces, este que va a quedar menos 6x a la 2. ¿Sí? Entonces, 3 por 2, 6. Y el x a la 2, pues sigue, continúa igual. O sea, queda negativo, ¿cierto? Concéntrense y verá que va a cambiar todos los signos. Este menos 3, ¿qué? Menos 3 por este más 5x. Entonces, mire que más y menos va a quedar menos, ¿cierto? Menos 5x. Ah, menos 15x, porque 5 por, o 3 por 5 da 15, ¿no? Y como el 5 tiene una x, continúa ahí la x, ¿no? Y por aquí ya para finalizar, ese menos 3 va a multiplicar a este menos 3. ¿Cuánto le da menos por menos? Le da más, ¿cierto? Le daría 9. 9 positivo. Y volvemos a hacer el mismo análisis. ¿Será que hay términos semejantes, términos en común? Entonces, 2x a la 3, ¿hay otro que tenga x a la 3? Ninguno. No. Entonces, vuelve y se escribe 2x a la 3. ¿Hay uno que tenga x a la 2 como este más 5x? Sí. Sí, el menos 6x a la 2. ¿Y cuánto le da más 5 menos 6? 1 1. x a la 2, pero no es obligatorio escribirlo, ¿no? Menos 1, ¿cierto? Porque el más grande es menos, ¿cierto? 1x a la 2. ¿Qué fue lo que pasó acá, no? Miren, menos 7 más 6. Entonces aquí menos 7 más 6 son positivo y negativo. El más grande es negativo. Entonces queda menos 1, ¿cierto? Y si miran que van quedando igual, los mismos términos. Y bueno, seguí. Bueno, este menos 1 salió de este y este, para que queden los colores ahí. Ahora este menos 3x con este menos 15, ¿cuánto le da? Si ambos son negativos, se suman y quedan con el mismo signo. Y por último, está solo triste y abandonado ese más 9. Entonces aquí se da, aquí queda más 9. ¿Sí? Y vuelvan y revisen. Mírenlo por todos lados que este resultado es este mismo resultado. Por lo tanto, estas dos fracciones son iguales.
son equivalentes. Fracciones algebraicas equivalentes. Por eso se llama el tema. Por eso el tema se llama fracciones algebraicas equivalentes. O sea que uno, después de haber hecho las dos multiplicaciones y mirar que las dos, los dos resultados de las multiplicaciones son iguales, entonces uno dice las fracciones sí son equivalentes. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa si este número va de primeras y este número ya va de denominador? Numerador este y denominador este. Ah, el procedimiento igual, pero al revés. No, también serían equivalentes. Sí, pero me refiero a para sacar este, este resultado toca multiplicar multiplicar al revés. Este número va a ser el primero y este va a ser el segundo. Cambia el orden. No, pues acuérdate que la multiplicación no tiene orden, ¿no? Me dice que este fuera así, ¿no? Este estuviera acá. ¿Así? Y así. ¿Y cómo sería? No, sería lo mismo. Dale cuidado. Busquemos 2x a la 2 por x. ¿Cuánto le da 2x a la 2 por x? 2x a la 3, ¿cierto? Busquemos 2x a la 2 por menos 3. ¿Dónde está 2x a la 2 por menos 3? 5x a la 2. 2 por 3, 6. Menos 5. Y mira, 3 por 2, 6, ¿cierto? Y x a la 2. Ahí están todos, miren. 2x a la 2. Perdón, ya terminamos con 2, ahora seguiría 5x. Más 5x por x. ¿Cuánto le da más 5x por x? 5x a la 2. 6x a la 2. A la 2, muy bien. Y 5x, ahora 3 falta. Serían 15x. Le como un rojito. El 5x con 3, con menos 3. ¿Cuánto sería 5 por 3? 15x. Más y menos sería menos 15x. Y ahora falta el 3 por el 3, el 3 por el x, aquí está 3x, y el 3 por 3 está 9. Ahí están. O sea, la multiplicación, empiezan a aparecer los resultados en diferente orden, ¿cierto? Pero aparecen todos los mismos resultados, o sea, quedan el mismo resultado. O sea que pues, la pregunta, digamos, se puede contestar de que la multiplicación no tiene orden, ¿cierto? O sea, como cuando usted dice 10 por 2 es lo mismo que 2 por 10, ¿no? Se llama la propiedad conmutativa, ¿no? Que los niños se la aprenden en orden de los factores, no altera el producto. Aquí también, en el álgebra, también ocurre lo mismo. Bueno, entonces ahí ya hablo de fracciones equivalentes. Falta ahora lo de simplificar fracciones. Entonces yo les ponía de ejemplo a los niños que uno puede tener una fracción, por ejemplo, 12 sobre 24 y la puede simplificar. Entonces, por ejemplo, al 12 lo pueden simplificar por 2. ¿Por qué? Porque es que 12 se puede ver como una multiplicación, ¿no? Entonces 12 es igual a 6 por 2, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros hacemos en álgebra, ¿no? Transformamos una expresión en dos paréntesis. ¿Se han visto? En un paréntesis, dos paréntesis o algo por fuera. ¿Sí? Entonces, yo estoy transformando aquí el 12 como un número multiplicado por 2, ¿cierto? O sea, o una multiplicación. Obviamente, si alguien me dice, profe, pero es que 12 también es 4 por 3. Sí, también, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Buscamos cancelar algo arriba con algo abajo. Si yo lo coloco así, de ese modo no puedo cancelar este 3 con este 2, ¿no? Quiero dejar, digamos, lo que yo quiero dejar es aquí.
en otras palabras, como sacarle la mitad, ¿no? Entonces, si yo le saco la mitad a 12, entonces sería un 6, ¿cierto? 6 por 2, y si le saco la mitad a 24, serían 12. Y ustedes pueden mirar que 6 por 2 le da 12, y 12 por 2 le da 12. Eso lo hago estratégicamente para poder cancelar este 2 con este 2. Entonces, si yo los cancelo, ¿qué me queda? Me queda. El 6 sobre 12, ¿cierto? Mire, ahí está el 6 sobre 12. Eso me queda si yo cancelo, le saco la mitad, ¿no? Pero resulta y pasa que podemos volver a hacer lo mismo. Entonces tengo el 6 y el 12. Al 6 le puedo sacar la mitad, ¿cierto? Entonces, el 6 tiene mitad y el 12 tiene mitad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mitad de 6? Entonces, la mitad de 6 sería el 3. Y la mitad del 12 sería 6, ¿cierto? Y se pueden dar cuenta que 3 por 2 le da 6 y 6 por 2 le da 12. ¿Para qué hice eso? Porque voy a cancelar este 2 con este 2. Y si yo cancelo ese 2 con ese 2, ¿qué me queda? El 3. 3 sexto, ¿cierto? 3 sobre 6. Y 3 sobre 6 le puede ocurrir lo mismo. Entonces, ojo, mire, todo lo que estoy haciendo ahí es simplificar, ¿cierto? Mire, todo lo que estoy haciendo ahí es una simplificación, ¿no? Todo ese proceso, ¿no? O sea, cuando yo le saco, cancelo arriba y abajo, o simplifico, le saco, ¿cierto? Arriba y abajo, ese proceso se llama simplificación, ¿no? Ahora, entonces el 3 es igual a que a 1, bueno, a 3 no se le puede sacar mitad, ¿cierto? A 6 sí, pero a 3 no. Entonces, cuando ya no se puede sacar mitad, se recurre a sacar tercera. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 le da 3? Pues 1. ¿Y qué número multiplicado por 3 le da 6? 2. 1, pues hay un pensamiento que está pendiente. Entonces, ahí podemos, a partir de eso, se puede decir que uno sacó tercera, entonces se cancela. Ustedes sabían a estas alturas, voy a preguntarle esto porque con esto ya les queda más claro qué es factorizar. Si ustedes les dicen factoricen, o factorice el número 2, ¿ustedes cómo factorizarían el número 2? La mitad de 6, y la mitad de 12 sería 6, y la mitad de 6 sería 3, y la mitad de 3 sería... la mitad de 6, no, yo el 6 podría sacar tercera. El segundo todavía. Yo lo que está haciendo Parrao. Entonces, factorizar el 12 es coger el 12, sacarle factores. Entonces, 2, mitad... Y tercera, ¿no? Eso que está aquí al ladito. Esto que está aquí al ladito son los factores. Y eso es lo que le dicen a uno que escriba cuando le piden que factorice. 2 por 3. Eso que está aquí es factorizar, ¿sí? Un número, ¿cierto? Y ustedes van a decir, pero no es lo mismo en álgebra, ¿no? Porque es que en álgebra está factor común, está la diferencia de cuadrados, el trinomio cuadrado perfecto. O sea, hay hartos formas de factorizar, ¿no? En cambio, los números solamente es descomponer, ¿cierto? Pues lo conocen más como descomponer. Pero esto es factorizar, mostrar en factores, ¿no? Y con... En cambio, si le dicen a ustedes factorizar...
Un polinomio, ustedes no cogen el polinomio. Por ejemplo, ustedes no van a coger aquí el polinomio. ¿Cierto? Ustedes no van a coger x a la 3 menos x. Y no le hacen una rayita acá y empiezan a acá la mitad, nada, nada. Porque eso ya, eso no se puede hacer por ese método, ¿cierto? Existen otros métodos. Entonces, aquí, en la simplificación necesitamos recurrir a la factorización. Entonces, hay que factorizar lo que nos den arriba y lo que nos den abajo. ¿Qué es lo que nos dan arriba? En el numerador. ¿Qué es lo que nos dan abajo? En el denominador. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran acá, en el numerador les dan x a la 2 más 3x más 2. X a la 3 más 2x a la 2 más x. Y abajo le da x a la 3 menos x. Entonces, ¿cómo se factoriza eso? Pues aquí en la cartilla les dan a ustedes una imagen. Y pues explicándole al lado qué se hace en cada paso. ¿Cierto? Y pueden mirar que arriba y abajo se cancelan algunos elementos. Después de factorizar, por ejemplo, aplican factorizaciones, aplican procedimientos y sacan una X aquí afuera y sacan una X acá afuera y se cancela, ¿sí? Más encima hacen otro proceso aquí, transforman esto en esto y este se cancela, este X más 1 se cancela con este X más 1. Ah, pero ojo porque esto tiene un X más 1 a la 2 y esto tiene un 1. Entonces 2 menos 1 le quedaría aquí el X más 1 arriba. Y abajo el x menos 1. O sea, son muchos pasos que hacen en esa cartilla, pero pues yo los hago uno por uno, ¿no? Pues, por ejemplo, yo les digo a ustedes, miren el trinomio que tienen arriba, ¿cierto? La fracción que tienen ahí arriba. Entonces, la fracción es esta. ¿Cierto? Pero esa fracción tiene numerador y tiene denominador, ¿no? Entonces, ¿quién es el numerador y quién es el denominador? Entonces, el numerador dice que es, el numerador es x a la 3 más 2x a la 2 más x. ¿Cierto? ¿Y quién es el denominador? Es esto, ¿cierto? Pero entonces, revisen y verán que en el numerador y en el denominador todos tienen X, todos, vean. Vean, saco una flechita acá. Entonces, vean, este tiene X. Este tiene X. Este también tiene X. Ahora miremos los de abajo. Este tiene X. Este tiene X. Todos tienen X. Entonces, ahí se puede hacer un paso antes de empezar aquí a trabajar. ¿Listo? Un paso muy sencillo. Entonces, miremos cuál es ese paso sencillo que hacen ahí. Si todos tienen x a la 3, entonces mire cómo les expliqué a los niños. Entonces, tenemos inicialmente, este es el caso de factorización más sencillo que hay en álgebra, se llama factor común. Entonces miren que este x a la 3 más 2x más x, más 2x a la 2 más x, es este que está acá. ¿De dónde salió el 1? X a la 1. Este 1 que está acá, si yo lo borro, y este 1 que está acá, si yo lo borro, ¿sí? ¿Los borro o los escribo? Porque y no va a afectar en nada, ¿no? Porque toda letra está acompañada de un 1, ¿cierto? Que no es obligatorio escribirlo. O sea, si lo escribo me queda bien, si no lo escribo no me queda bien, ¿no? Y el exponente. Toda letra que no tenga exponente tiene exponente 1. O sea que si le escribo el exponente 1 me queda bien. Si no se lo escribo también me queda bien, ¿no? Entonces, des en cuenta que la cartilla no lo escribió. Pero entonces yo necesito escribirlo para poderle explicar, ¿no? Lo mismo acá. Este x a la 1, revisen aquí arriba y verán que dice x a la 3 menos x. Miren. X a la 3 menos x. Ah, es este que está acá.
Pero es x a la 3x, entonces x a la 3 más x, menos x, perdón. Entonces este tiene un 1 aquí que lo acompaña y un 1 exponente. Bueno, entonces recuerden, profe, memoria, ¿sí? Profe, pero el x a la 3 también tiene un 1, ¿no? Sí, sí. Se lo pueden escribir, pero ya, ya se van a dar cuenta para por qué no se lo escriben. ¿Listo? Lo mismo el de acá arriba también, ¿no? Ahí te van a dar cuenta que no lo puedo utilizar, ¿no? Bueno, pero lo voy a borrar para evitar confusiones, ¿no? Pero ustedes saben que no lo vamos a... Ahorita se van a dar cuenta que no lo vamos a necesitar. Sí, eso que yo digo no lo voy a necesitar es como... Eso lo va uno sabiendo con la experiencia de los ejercicios, ¿sí? Entonces... X a la 1, porque afuera del exponente, ¿por qué escribo X a la 1? Entonces, recuerden que este tema le decía a usted, elija el que tenga menor exponente. ¿Cuál es el que tiene menor exponente en la parte de arriba? El 1X. Entonces, revisemos acá. Este tiene X a la 3. Este tiene X a la 2. Este tiene X a la 1. Entonces, aquí escribo. ¿Qué exponente le escribimos acá? El 1. El 1, ¿listo? ¿Qué es lo que, si yo afuera del paréntesis coloqué un x a la 1, quiere decir que a todos los exponentes de adentro les voy a restar 1? Entonces ustedes se pueden dar cuenta ahí que a este 3, a este x a la 3, miren, x a la 3 menos 1. Mira, este 2x a la 2, 2x a la 2 menos 1. Más 1x a la 1 menos 1. A todo le resto 1. ¿Por qué le resto 1? Porque miren aquí. Este 1. Está muy grande ese cuadro. Este 1 se le restó aquí a todos. Miren. Menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Sí? Y la misma historia le pasa al de abajo. Entonces, si miramos aquí, x a la 3, x a la 1. ¿Cuál se escoge? X a la 1. ¿Y qué le pasa a la x a la 3? X a la 3 menos 1, x a la 1 menos 1. ¿Cierto? Bueno, entonces ya sabemos por qué se sacó fuera un x a la 1 y qué le va a pasar a los exponentes de adentro. Entonces, ¿cuál es el resultado de restar aquí 3 menos 1? 2, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado de restar aquí 2 menos 1? 1. ¿Y cuál es el resultado aquí de restar 1 menos 1? 0. Tengan cuidado con ese 0, que ese 0 sí es obligatorio escribirlo, ¿no? Pero también se puede quitar la X, ¿no? O se desaparece la X. Eso es. Y aquí 3 menos 1 le da 2. Y 1 menos 1 le da 0. Entonces, le va a quedar x a la 2 más x, 2x a la 1 más 1x a la 0, x a la 2 menos x a la 0. Entonces, empecemos a arreglar ya la respuesta, ¿no? Entonces, como dijo Aguilar, este x a la 1, este x a la 0, si no lo quiere escribir, no lo escriba, ¿no? Si lo quiere escribir, x a la 0, toda letra elevada a la 0 da 1. Pero pues ese 1 multiplicado por 1 le va a dar 1, ¿no? Entonces miren, 1x a la 0, entonces es lo mismo que 1 por 1, y 1 por 1 le da 1. Entonces, no va a pasar nada ahí. ¿Qué va a pasar con este 2x a la 1? ¿Ese x a la 1, ese exponente es obligatorio escribirlo o no? No, señor. El x a la 2, pues continúa intacto, ¿cierto? No, simplemente el bajo de ser x a la 3, bajo de ser x a la 2. Este x a la 2 sigue siendo x a la 2, sigue siendo x a la 2, ¿no?
Solo bajó que era x a la 3, se convirtió en x a la 2. Este x a la 0 se convirtió en 1, ¿cierto? Toda letra o todo número elevado a la 0 a 1, ¿cierto? Y sigue siendo 1. Entonces, ahí viene lo que... Ahora sí, ¿qué hacemos con los números que sacamos afuera? O sea, con la letra. X a la 1 y X a la 1. ¿Qué es lo que hacemos? Los cancelamos. Se cancela. ¿Y qué quedó arriba? Pues quedó todo esto, ¿cierto? Que es esto mismo que está acá. ¿Y qué quedó abajo? X a la 2 menos 1. ¿Sí? Y desde ahí, no se acabó el ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sigue, digamos, el... ¿Cómo les explico aquí? Aquí, bueno, ustedes tienen a la x. Ustedes tenían inicialmente así, a, entre paréntesis, x, igual, sobre... Inicialmente tenían este, ¿no? Este es el que tenían inicialmente, no lo tienen aquí escrito. No tenían ese 1, lo tienen. Lo voy a escribir tal cual como aparece en la cartilla, ¿no? Este 1 está acá. Este. Ustedes se dieron cuenta que nosotros empezamos aquí y después llegamos acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sacamos, retiramos o factorizamos una x y los exponentes bajaron, ¿no? El x a la 3 se convirtió en x a la 2, el 2x a la 2 se convirtió en x, esta x desapareció y quedó 1, este x a la 3 bajó a x a la 2 y este x se convirtió en 1, ¿cierto? Ahí vamos. Y ahora sí, miremos el numerador y miremos el denominador. Resulta y pasa que el numerador es un trinomio cuadrado perfecto y el denominador es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se resuelve un trinomio cuadrado perfecto? Si está conectada Castañeda, Castañeda siempre nos decía, profe, le sacamos la raíz cuadrada de x a la 2. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de x a la 2? X. Ah, ese resultado lo escribo acá. Y nos decía también, profe, le sacamos la raíz cuadrada del último término. Listo. La raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces da 1. Aquí. Entonces, ¿sí se acuerdan que siempre era 2 por x por 1? Ese término que sí está ahí, está en la mitad. Este término que está acá, está aquí en la mitad. Sí, ¿cierto? Es el mismo. Entonces, ¿qué se hace con las raíces? O sea, ¿qué se hace con estos dos? ¿Qué se hace con este x y qué se hace con este 1? Pues escriben acá, x más 1 y elevado al cuadrado. ¿Sí? Y ahora, eso por el lado del trinomio cuadrado perfecto. ¿Y por el lado del qué? De la diferencia de cuadrados, también se saca la raíz, las raíces cuadradas. Entonces se saca la raíz cuadrada de x al cuadrado, me da x. La raíz cuadrada de 1, me da 1. ¿Y qué hago con esas dos raíces? Entonces la raíz cuadrada de... x a la 2, lo escribo acá, x y x. Uno con más y otro con menos. ¿Sí se acuerdan de ese tema? Entonces, la raíz cuadrada de 1, entonces 1 aquí y 1 acá. Entonces quedan dos paréntesis, uno con más y uno con menos, con los mismos elementos. Y si lo colocamos aquí, entonces podemos darnos cuenta que arriba queda convertido en... x más 1 y abajo queda convertido en x más 1 a la 2 y abajo queda convertido en x más 1 x más 1 y x menos 1 y 1, este de aquí se puede cancelar con este de acá. ¿Y qué nos va a quedar? Pues el de abajo se cancela, pero el de arriba continúa. Borro el de abajo. Lo voy a explicar en estas maneras. De esta manera. Voy a eliminar uno de arriba. Y voy a eliminar uno de abajo. ¿Sí? Entonces le voy a quitar uno arriba y le voy a quitar uno abajo. O sea que este va a quedar cero.
este va a quedar 1. ¿Sí? O sea que el de abajo se eliminó. Y quedó x a la 1. X más 1 y abajo quedó x menos 1. Miren la respuesta de la cartilla. X más 1 arriba, x menos 1. Mira. Entonces, este tema de fracción algebraica, sí, no les gusta a los niños porque, sí, o sea, pues es que hay muchos temas que no les gustan a los niños del álgebra, pero pues este en especial es porque le puede preguntar un tema del el primer caso de factorización o le puede preguntar el último, o sí, o sea, es muy aleatorio. En sí, el tema le puede preguntar cualquier caso, o sea, que lo pone a recordar, a revisar, a repasar. Pero bueno, tienen la ventaja de que yo los acompaño en cada punto, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poquito a la otra clase, seguiríamos ya para los ejercicios porque ya no hay más que explicar, ¿ya? ¿Cierto? Entonces ya la otra clase comenzamos a hacer los ejercicios. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a hablar un poquito aquí de esto. Entonces, como yo les decía a ustedes que esta nota que está acá es la que pone APA, ¿cierto? Pero esa no es la nota que yo voy a colocar en la planilla, ¿cierto? Por ejemplo, tomemos de ejemplo aquí a Costa. A Costa, ¿por qué aquí le aparece 1,5? Si él se sacó 3 buenas, o sea, vamos a explicar de dónde salió ese 1,5. Si son 10 preguntas y el sistema, usted le dice al sistema, ¿cuál era APA pregunta, ¿cuál era la nota máxima? 5. ¿Y cuántas preguntas son? Entonces, 10. Ah, o sea que si le quedan las 10 preguntas bien, se saca 5. O sea que ¿cuánto vale cada pregunta? Según APA, ¿no? 5 la divide en 10 preguntas, ¿cierto? O sea que cada pregunta vale 0,5. ¿Y cuántas preguntas tuvo bien Acosta? 0,5 cada pregunta por 3 preguntas que le quedó bien. Entonces le da 1,5. Por eso aquí a Acosta le aparece 1,5, ¿cierto? Pero yo no voy a hacer, yo voy a, digamos, para mí, todo mundo antes de presentar la prueba tiene 1, ¿cierto? O sea, si usted no presentó la prueba, yo en la planilla le coloco 1. ¿Sí? O sea que la prueba, si toda la prueba le queda bien, vale 4, más el 1 que usted tiene, sería el 5, ¿cierto? O sea que 4, yo lo divido en 10. Cada pregunta vale 4, entonces 0,4 vale cada pregunta, por 3 preguntas que le quedó bien a Costa, sería 1, 2, más 1 que ya tenía a Costa, y todos tienen 1, pues más 1, o sea que yo a Costa le voy a colocar 2, 2, ¿sí? O sea, le va a quedar más alta la nota que yo le voy a colocar en el sistema. Y si usted la quiere subir más, entonces debe estar al día en los talleres, ¿cierto? Porque yo le voy a ayudar. O sea que, por ejemplo, aquí a esta niña, Torres Barahona, Sara Sofía Noveno, yo le puedo ayudar si le quedó bajita la nota. Y pues, también tiene que hacer unos ejercicios de más. Por ejemplo, hacer C, hacer D, ¿sí? Y me dice, profe, hice estos ejercicios de más para que me suba la nota. ¿Listo? Entonces, bueno, nos vemos el viernes. ¿Listo, niños?